Cientos de personas han hecho cola este sábado desde primera hora de la mañana para aprovechar el Día Internacional de los Museos y disfrutar del arte de forma gratuita. Un ejemplo de ello ha sido el Reina Sofía, que ha permitido a muchos curiosos acercarse a la obra de Salvador Dalí. Me parece muy bien. Normalmente tampoco los precios son excesivos y cuestan menos que una entrada de cine, casi siempre, pero hay muchas personas que tampoco pueden pagar ni esto ni la entrada de cine y está muy bien que se tenga acceso. Me parece estupendo, hombre. Me parece estupendo y además creo que se deberían hacer más días así, que la cultura tenga más difusión, ¿no? Los visitantes pueden disfrutar además hoy de la performance del colectivo Ruemanik North Star Canadá 240, un taller de danza contemporánea para jóvenes sobre la obra de Dalí. Por si fuera poco, el Reina Sofía, en colaboración con la Fundación Orange, ha organizado un espectáculo de música vocal y teatro para personas con discapacidad auditiva. Nuestro foco con ellos ha sido acercarles al mundo del arte, que metan en sus rutinas y en sus agendas la visita a los museos y los monumentos. Una iniciativa que tiene doble motivo. Lo que queríamos era unir en el museo al colectivo al que nosotros nos dirigimos, personas con discapacidad auditiva, al que estamos intentando acercar a ese mundo, pero traerle, ofreciendo a su vez este colectivo lo que ellos hacen en el mundo del arte, la creatividad que ellos aportan. Una amplia oferta cultural para todos, que además en este Día de los Museos no cuesta un euro.